dos hermanos de 21 y 13 años resultan severamente heridos al impactar la moto en que viajaban contra una camioneta en las cercanías del Cine León. De acuerdo a testigos, los jóvenes se desplazaban a exceso de velocidad e irrespetaron una señal de alto. Inicia el juicio contra un hombre acusado de matar a su bebé de 30 días de nacido el 12 de noviembre del 2015, fecha en que su madre lo llevó de emergencia al hospital La Mascota con un trauma cráneoencefálico y desprendimiento de un pulmón. Una mueblería se quema en su totalidad esta madrugada cerca de la entrada al Centro Comercial Managua en el barrio Granada. Nadie resguardaba el local a la hora del incendio, iniciado presuntamente por un cortocircuito. Más de 30 taxistas piratas de la ciudad de León se fueron a huelga de hambre en demanda de la entrega de concesiones para poder trabajar sin problemas. Aseguran que por el contrario la municipalidad les aplica multas y les quita sus vehículos. Cinco casas ubicadas en las faldas de un cerro fueron sepultadas por un derrumbe de tierra ocasionado por la infiltración de agua. El desastre ocurrido en un barrio ubicado en la zona sur de La Paz, en Bolivia, no dejó personas fallecidas. En estado delicado de salud, trasladan a un trabajador de Disnorte Disur luego que se fuera a estrellar contra un carro que estaba detenido en una intersección de Lindavista. El hombre fue llevado inconsciente a un hospital capitalino después del raro incidente. Esto y más en Acción 10, cara a cara con la noticia. Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en esta edición estelar de su noticiero Acción 10, cara a cara con la noticia. Esta noche les saludamos Noemí Chavarría, Daniel Obando Estrella y Mario Medrano. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Noemí, Mario, amigos y amigas televidentes. Gracias por informarse a través de Acción 10. Mario Medrano da inicio. Iniciamos las noticias justamente en un popular barrio capitalino. Monseñor Lescano, dos hermanos de 21 y 13 años, resultaron severamente heridos al impactar la moto en la que viajaban contra una camioneta en las cercanías del Cine León. De acuerdo a testigos, los jóvenes se desplazaban a exceso de velocidad e irrespetaron una señal de alto. Yelsin Espinosa nos informa. La hipótesis bajo la que comentaban algunas personas que viven en la zona del accidente concuerda con la versión del conductor de la camioneta, quien sostuvo que los motorizados irrespetaron la señal de alto. Solo venía ella como 30, venía arrancando el ciber. Solo mira el muchacho que se vino a parar de una vez. Yo vengo de abajo, de arriba hacia abajo. Ellos vienen de sur a norte. ¿Ellos irrespetan el alto? Sí, ellos allá tienen el alto y ni frenaron siquiera, porque puede ver que ahí ni freno. ¿Con un solo impacto entonces? Un solo impacto. Sí, el del mayor iba grave. Los lesionados responden a los nombres de Jairo José Chavarría Castro, de 21 años de edad y el más afectado, dado que presentaba un trauma cráneoencefálico, más fractura de tibia y peroné izquierdo, sumado a una posible hemorragia abdominal. En tanto, el acompañante y hermano de nombre David Moisés Telles Castro, de 13 años, recibió una fractura en el miembro inferior derecho. El suceso, que tuvo lugar en horas de esta tarde, ocurrió en el barrio Monseñor Lescano, de donde fue el Cine León, una cuadra arriba. Con imágenes de Julio Real, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. Inicia juicio contra el hombre acusado de matar a su bebé de 30 días de nacido la noche del 12 de noviembre del 2015 en Managua. Médicos del Hospital La Mascota dieron aviso a la Policía Nacional al notar los golpes que presentaba el recién nacido. María Esther Ordóñez con los detalles. En la sala 17 del Complejo Judicial Managua se llevó a cabo el juicio en contra de Omar Enrique Salinas Solís, quien es acusado por presuntamente haber matado a su hijo de 30 días de nacido, hecho que se registró el pasado 12 de noviembre del año 2015. Lo que pasó esa noche fue que ella se puso mal. Ellas tuvieron una discusión temprano en la tarde y por la noche, como a las 7 y media, ella se puso mal, es hipertensa. Entonces se tuvo que ir al hospital, dejó al bebé con él quedó a cargo. Y entonces aparentemente el bebé tuvo una agonía de 5 horas. ¿Al niño lo golpearon? El niño lo golpearon en el abdomen, en la cabeza, y aparentemente fue a puño cerrado. Tenía un mes de nacido, iba a cumplir un mes de nacido el 13. Según la acusación presentada por la Fiscalía, fue el día 13 de noviembre que la progenitora del bebé, al observar que este no despertaba, lo trasladaron al Hospital La Mascota, donde informaron de su fallecimiento. Por su parte, la abogada defensora del acusado, Argentina Toruño, asegura que hay muchas incógnitas en este caso, ya que en un primer momento se detuvo a 3 personas y hoy solo está el acusado.
Ella declaró el primer día, solo ese día le dio sueño el medicamento, los días anteriores no. Murió la mamá de Omar, la suegra de ella, que lástima que no está ella aquí en este proceso, porque creo que con ella tal vez se hubieran aclarado muchas situaciones. No te puedo decir con ciencia cierta que esté acusando a la madre del bebé, pero fueron tres investigados y hay muchas dudas. Él manifestó que vio al niño, que lo atendió, que estaba dormido, pero también la señora Cristian, a preguntas de esta defensa que le hizo a la psiquiatra, ella estableció en la entrevista de la psiquiatra que cuando ella llevó al niño al hospital, el niño iba vivo. Entre las pruebas con las que cuenta la fiscalía figuran dos dictámenes médicos legales, ya que la autopsia realizada al pequeño concluye que murió a consecuencia de un trauma cráneoencefálico y desprendimiento de un pulmón. El juicio continuará este próximo 27 de febrero a las 11:30 de la mañana. Con imágenes de Jorge Urroz, María Esther Ordóñez, Acción 10. En estado delicado de salud, trasladan a un trabajador de Disnorte Disur luego que se fuera a estrellar contra un carro que estaba detenido en una intersección de Lindavista. Inconsciente fue llevado a un hospital capitalino después del raro incidente. Más detalles con José Abraham Sánchez. Fue un raro accidente. El trabajador de Disnorte Disur entregó los recibos a un cliente, luego corrió a gran velocidad antes que sus demás compañeros lo dejaran. Pero llegando a la señal de alto, no se detuvo ni se fijó que ya se encontraba estacionado el conductor Francisco Castrillo. Así que Lester José Dávila Cerda impactó su estómago con el espejo lateral derecho del auto, que lo llevó inconsciente al hospital Antonio Lenín Fonseca. Fue como haber recibido de un boxeador una brutal derecha en la boca del estómago. ¿Cuál es el estado, hermano, de él? Estado delicado, va a ser trasladado por la Cruz Roja. Tener lo que es fue un politrauma que se recibió por el impacto, va desorientado, no responde a estímulos dolorosos, va a ser trasladado al Infosec. Va como inconsciente. Va como inconsciente, sí, a la hora del impacto, para que el impacto fue fuerte y fue al lado de la cabeza, ya que él no responde a ningún estímulo doloroso, pero va a ser trasladado por los comedores de la Cruz Roja para que lo revise un médico. ¿En qué región es el impacto? En la región abdominal, en el cuadrante inferior, sí, a la hora del impacto se queja mucho dolor y está rígido el estómago. ¿Tu nombre completo? Cabo Christopher Pérez, Benemérito Corpo Bombero. Yo vengo parando aquí porque, bueno, me toca el alto, viene doblando la 101. Entonces, yo miro que el muchacho viene cruzando la calle, él no, viene despistado. Sí, él viene caminando sobre esta acera, pero él va cruzando para acá, como que se quiere cruzar pues hasta aquí por el medio. Pero él viene viendo para allá, él va mirando para allá y él no se fija y pegó el estómago en el espejo retrovisor. Entonces fue donde cayó él, pero... Él se estrelló contra mi carro, correcto. Yo no venía, si yo estaba parado prácticamente, bueno, la gente que miró, los actuales, porque yo miré que estaban entrevistando a los muchachos aquí, unos fenómenos, ellos no estaban ni aquí, no estaban aquí, sino que estaban estos señores. Estos señores estaban ahí pues cuando miraron que él se estrelló contra el carro. Sí, no, si yo no frené, si yo estoy parado, yo vengo parando porque la 101 viene doblando. Entonces pues yo me paro para darle espacio que él doble, para yo poder hacer mi izquierda. Y ahí donde fue que pegó contra el espejo. Sin nada, si no tiene golpe el carro ni nada, no. Pero parece que el muchacho sufre como de epilepsia, porque cuando él cayó, él estaba normal. De repente le agarró temblorina a él. Sí, tiene espuma en la boca. Entonces yo le estaba preguntando a él, pues, que si él sufría de algún... Pero no, me dijo que no, que él no sufría de nada. El accidente sucedió de Pisa Valenti, Lindavista, dos cuadras abajo. Se supone que él también padece de epilepsia y producto al golpe y al susto convulsionó. Pero serán los médicos que determinen la gravedad de su salud. Con cámara de Harold Montiel, José Abraham Sánchez, Acción 10. Fuertes ráfagas de viento lograron expandir una quema de monte de aproximadamente unas 50 manzanas ubicado cerca de Gruta Javier. Vamos a ver el reporte. La madrugada de este jueves se registró un incendio en una maderería ubicada en la entrada al Centro Comercial Managua. Los bomberos activaron varias unidades para sofocar las llamas y evitar que se propagaran a las viviendas aledañas.
Los vecinos del establecimiento donde se comercializa madera presumen que el incendio se haya originado por un cortocircuito. Cuando yo me levanté, mi hija que va a trabajar, mamá, se está quemando, y oigo las perras latir, y entonces ella mira el fuego encendido, pero eso fue como un cortocircuito porque ahí no había nadie. No quedan personas ahí, no hay nadie. No había nadie, porque si hubiera habido personas, por lo menos él hubiera salido en carrera a avisar. Parece que todo comenzó con el taller del vecino. Sí. Sí, soy su esposa. Afortunadamente, en el incendio no hubo personas lesionadas, solo daños materiales. No tenemos ninguna víctima que lamentar, pues gracias a Dios, pues los señores que cuidan ahí salieron con bien. Solo tenemos la afectación de esta carpintería que ustedes pueden ver en la esquina, pues. Ah, bueno, tenemos tres medios de las delegaciones casi cercanas aquí, el Güembe, la delegación central y las colinas, pues. Andamos alrededor de 20 compañeros. La policía del Distrito 5 de Managua junto a los bomberos realizan las respectivas investigaciones para determinar las causas que originaron el incendio. Con cámara de José Benito Suazo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. La información que acabamos de transmitir se trata de una mueblería que se quemó en su totalidad esta madrugada cerca de la entrada del Centro Comercial Managua en el barrio Grenada. Estuvo a cargo de Ronald Rodríguez Solís. En otras noticias, Martín Orozco nos informa de la muerte de un joven de 32 años quien pereció al estrellar su moto contra un árbol en Masaya. Otro motorizado se suma a la lista de fallecidos en Nicaragua, y esta vez el joven Oscar Julio Espinosa Sotelo, de 32 años, originario de Niquinomo. Este, en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, se fue a estrellar a un árbol. Posteriormente cayó en una zanja de una considerable profundidad. Es que yo vi a los motorizados que venía así, venía acelerándolo, y después se salió de aquí, pegó la cabeza en el palo y la moto se volteó y él cayó hacia el frente. Y ahí ya no vi todo bien. Y de repente escuché el ruido de una motocicleta de alta velocidad. Observé que de qué se trataba. Yo pensé que era que alguien iba compitiendo, pero al estar en el desnivel de la rampa ahí, el ciudadano perdió el control y aceleró fuertemente, yendo a impactar en ese árbol. Asistí al lugar de los hechos, a revisarlo y darle primer auxilio, pero ya había fallecido. Yo asistí 10 minutos después que pasó el accidente, y todavía no había signos vitales. ¿Sí? Feliciano Rochecano. El joven motorizado se dirigía de la comarca Las Flores a su casa de habitación en Niquinomo. Este hecho sucedió de la estación de ferrocarril 100 varas al este en Las Flores, Masaya. La policía de tránsito y medicina legal se presentaron al lugar para determinar las verdaderas causas de su muerte. Con imágenes de Freddy Dávila, informó para Acción 10, Martín Orozco. Motorizado imprudente sufre severas lesiones en una de sus piernas al impactar contra un vehículo al que intentó aventajar. Más detalles con José Abraham Sánchez. Con posible fractura resultó el joven motociclista Cristian Cortés, quien conducía en la banda izquierda, y a la derecha de este también viajaba el conductor del auto, Manuel Quiroz, quien al girar a la izquierda rumbo al sur fue impactado porque el motociclista hizo también el mismo giro. ¿Cuál es el estado, hermano? Está estable, solamente presenta una posible fractura a nivel del tercio distal del pie derecho. ¿A Lenín Fonseca? Yo venía con la misma dirección, yo traigo mi pie de vía puesto, y antes de hacer el giro yo me fijo, no viene nadie. Cuando yo siento es el impacto en la puerta. O sea, él iba a tu izquierda, en tu banda izquierda, ¿eh? Aventajando por el lado que no debe tampoco, y en una vuelta. ¿Cuál es tu nombre? Manuel Quiroz. ¿De tránsito en motocicleta? No, sí. ¿Tres accidentes? ¿Cuáles fueron? Uno como hace como 8 años, uno como hace 4 años y uno hace como unos 3 años. ¿Aún continúas en motocicleta? Y aún no, arriesgándome la vida, ¿qué vamos a hacer? ¿Por el trabajo? ¿Por qué? ¿O porque este es un medio de bastante útil? Por el trabajo, y además es un medio, pues, lo más económico, vos sabes, arriesgándonos la vida todo el tiempo ahí. Pero quedas traumado, hay un trauma después de cada accidente. Sí, pero después se me quita, sí. Sí, después se me ha quitado, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguirle luchando. Ha sobrevivido tres accidentes. Sí. ¿Fractura seria? Fractura expuesta, completa, horrible. ¿Y cuánto tiempo dilatás en recuperar? La primera me volé como 1 año y medio para recuperarme. Y la segunda, pues ya me hicieron una operación como más, para recuperarme más rápido. Esa duré como unos 6 meses.
Y la otra, pues, de ahí no me quebré, pero me dilaté como 2 meses bien chimado todo esto. Sí, esto es serio, esto es bien serio. Andar en la calle con esto es tomarlo, hay que tomar conciencia, como dicen. El accidente sucedió en el sector de los Balcanes o del Ministerio del Trabajo, 2 cuadras al lago, 2 abajo. En el sector existe doble raya amarilla continua que indica que nadie puede inventar otro carril ni adelantar otro vehículo, mucho menos realizar giros a la izquierda antes de llegar a la intersección. Con cámara de Harold Montiel, José Abraham Sánchez, Acción 10. Hacemos un servicio social a esta hora. El señor Frank Amaya se encuentra muy preocupado por no saber nada de su hija. Hace un urgente llamado a la señora Darlene Rodas que se comunique con él. O si alguien ha visto a su hija Priscila Amaya, que por favor puedan llamar al 86-05-2222. Reiteramos, 86-05-2222. El señor Frank Amaya está urgido de tener noticias de su hija Darlene Rodas. Nos separamos un breve instante, regresamos con mucho más. No se retire, ya regresamos con su noticiero Acción. Continuamos con más noticias. Un taxi toma fuego por aparente recalentamiento en el sistema eléctrico en Masaya. Más detalles con Martín Orozco. Por supuesta falla en el sistema eléctrico, el vehículo taxi se incendió frente al mercado de artesanías de esta ciudad de Masaya. Según su conductor, Lester Leonel Uceda, de 52 años, este viajaba a velocidad moderada y de repente solo miró salir humo del vehículo. Vecinos y un miembro de la Policía Nacional ayudó a sofocar la llama. Pude ver el vehículo taxi que estaba pegando fuego y entonces rápidamente accionamos. Pudimos con la población pues conseguir un extinguidor y rápidamente pues darle, digamos así, prestar el servicio y pudimos, gracias a Dios pues y a la colaboración de la gente pues sofocar ese incendio. ¿Sabe ese bache? Sabe que la batería se movió mucho, porque pasé rápido, porque venía un jovero desmangado ahí, porque no me diera, pasé rápido, pero yo veo mi preferencia. Bueno, la cosa es que se movió la batería y pegó un alambre en la tapa. Ahí fue, comenzó el circuito. Fue todo. Comenzó a volar humo. Y claro, al recalentarse la batería explotó. Los bomberos de esta ciudad de Masaya se presentaron al lugar, pero el fuego ya estaba controlado. Según ellos, la principal causa fue el mal estado en el sistema eléctrico. Llegar al lugar se confirmó que era positivo. Lo que hicimos nosotros fue refrescar, ya que la causa del incidente fue un cortocircuito, ya por problemas en lo que era el polo positivo de la batería, el cual ese provocó un recalentamiento, hizo una explosión, el cual permitió que agarrara fuego. Con imágenes de Freddy Dávila, informó para Acción 10, Martín Orozco. Siempre con más noticias, taxista provoca accidente de tránsito y se da la fuga. Un motociclista de 35 años fue quien se llevó la peor parte en este percance ocurrido esta mañana en el sector del 7 Sur. Más detalles con Yelsin Espinosa Reyes. Continúa siendo el irrespeto a las señales de tránsito, la falta de cortesía, el exceso de velocidad y el conducir en estado de ebriedad, los factores desencadenantes de los múltiples accidentes. Y es que en esta oportunidad, el ciudadano Douglas José Obando, quien se desplazaba en una motocicleta, fue colisionado por el conductor de un taxi, mismo que huyó de la escena deslindando, según él, responsabilidad. El taxista, porque se tiró el alto, viene del lado de Villa del Carmen, va para su trabajo. ¿Pudo esquivar el golpe? No pudo, porque él viene en su recta y el otro se tira el alto. El afectado fue atendido por miembros de la Dirección General de Bomberos, los que lo trasladaron a un centro hospitalario. Es estable, salva la condición del paciente, solo tiene un trauma cervical y un trauma en la rótula izquierda. Va a ser trasladado al hospital militar, ya que hay riesgo laboral. Según la información recabada, el hombre labora como guarda de seguridad en una empresa privada, a la que se dirigía cuando ocurrió el hecho que tuvo lugar de los semáforos del Israel Levites, una cuadra al lago. Con imágenes de Harold Montiel, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. Un joven cayó de su moto al perder el control cuando, según testigos, se desplazaba a gran velocidad en una calle curveada de Bello Horizonte. Detalles en el resumen de Noticias Nocturnas.
El motociclista René Lacayo Mesa, de 21 años, resultó con golpes y quemaduras por fricción en diferentes partes del cuerpo al estrellarse con su moto en una cuneta ubicada en el tope sur de Bello Horizonte. Según testigos, el joven se desplazaba a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control en una curva. Él venía para acá, entonces no, que él venía por aquí, aquí se golpeó aquí, él cae ahí, la moto cae allá. Venía rápido, que perdió el control. Perdió el control, venía del trabajo él, que viene trasnochado y todo eso. Entonces, al no mirar el andén, pegó ahí, él cayó ahí y allá cayó la moto. ¿Llevaba su casco de seguridad? Sí, gracias a Dios que llevaba su casco, y eso que gracias a Dios que no pasó de viaje, porque aquí ha habido mucho, aquí se metió un día y varios se han accidentado aquí. El joven fue atendido por miembros de Cruz Roja Nicaragüense, quienes lo trasladaron al hospital Manolo Morales Peralta, mientras agentes policiales investigan si René conducía bajo los efectos del alcohol. La noche de este miércoles, más de 50 familias de la comarca San Francisco de Asís, ubicada en el kilómetro 10 y medio carretera sur, realizaron una protesta quemando llantas y cerrando la calle en demanda que se le restablezca el servicio de energía eléctrica. Los pobladores aseguran que las urbanizadoras que están ubicadas a sus alrededores son las responsables de que la energía no les llegue. Aquí tienen desde noviembre de estar haciendo esta urbanización. Tengo entendido que cada casa valorada en 300 mil córdobas, 300 mil dólares. Ahora vienen ellos, se los apoderaron del agua, que nosotros los costó desde hace muchos años, metimos tubería por allá a salir aquí. Ahora empezaron a quitarlos la luz, ya la luz la quitaron, quitaron poste, alambrado y todo. Pusieron su luz solo para ellos. Ahí sí vos ves esto oscuro ahorita, pero hace poquito todavía tenían sus luminarias. Entonces aquí nosotros queremos una respuesta de ellos. Esta gente es una gran irresponsable, brother. 50 familias son las afectadas. Niños, adultos, allá enfermos. Ancianos, enfermos y queremos pues que los restablezcan esta luz. Hay personas que tienen la capacidad de poder guardar carnes, víveres pues que se pueden malear, y eso es lo que está pasando ahorita, se están maleando los productos. ¿Quién te paga todo eso? Los cables están guindados ahí en la calle, están en la calle. Aquí hay gente pues que no son quizás del barrio, pero que te pueden hacer el trabajito, te pueden robar pues todo lo que se llevan los cables y te queda. ¿Un cable cuánto cuesta? Los perjudicados hacen un urgente llamado a las autoridades correspondientes a que restablezcan el servicio eléctrico lo más pronto posible. Aseguran que de lo contrario continuarán en protesta y quemando llantas. Con cámara de José Benito Suazo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Fuertes ráfagas de viento lograron expandirse fácilmente con una quema de pastizales esta tarde en más de 50 manzanas ubicadas entre la Cuesta del Plomo y la Gruta Javier. Detalles en el siguiente reporte. Son los precisos instantes en los que los bomberos trabajan a contrarreloj para extinguir el fuego que se produjo en al menos 50 manzanas de tierra cubiertas de maleza. Y entonces deslocamos una técnica, pero al ver esto pedimos el refuerzo a los compañeros del Benemérito, los que se hicieron presentes con tres técnicas y 11 personas, ¿verdad? 11 compañeros bomberos, los cuales estamos acá, 17 compañeros trabajando en la quema de esta maleza. La verdad que hasta ahorita contabilizamos más o menos 40 manzanas quemadas. Y esperamos que no se vaya hacia el sector de la carretera Nueva León, ya que allí el tráfico es bastante fluido. Y entonces ya la policía ya está en el sector para darnos protección también a que los vehículos puedan pasar con tranquilidad y que no tengamos ningún accidente. Pegaron fuego al área y se nos salió de las manos, y tenemos esta brigada nosotros que la activamos de la empresa Transmerquín. Esto mejora la capacidad de respuesta porque nos permite dar respuesta en el área. Y también hemos coordinado con ellos en el entorno, no solamente de su empresa, sino en el entorno del área del municipio. ¿Vos sos poblador de este sector? No. Sí. Y pese a la temprana edad que tenés, estás apoyando, has decidido apoyar para apagar este incendio. Claro que sí, porque los niños, pobrecitos por el humo, hay bastante gente allá abajo. ¿Cuánto tiempo tenés de estar ayudando a los bomberos? Las tres veces que han agarrado fuego. ¿Las tres veces? Sí. ¿Qué tan difícil ha sido para vos? Bastante difícil. ¿En qué ha consistido tu apoyo? En ayudarle a guiñar la manguera, en lo que sea. ¿Conoces gran parte de lo que es él? Sí, conocemos todo el previo. Obviamente les están diciendo las rutas específicas para poder... Donde hay caminos. Las causas del siniestro apuntan al inconsciente actuar de sujetos desconocidos que se dedican a cazar garrobos en el lugar. Yo les salgo allá adelante porque hay por donde salirles aquí. Aquí mando a mis hijas, por allá me voy yo y allá hasta donde salió el hombre. Un hombre viejo, güey, está en la bota. ¿Han tenido afectaciones? Sí.
se pone ronco uno, reseco el galí. ¿No es primera vez que se registra un incendio como este? Ya lo vamos apagando dos veces, ya con estas son tres veces. Las densas columnas de humo cubrían gran parte del paisaje propiamente entre la Cuesta El Plomo y la Gruta Javier, en el límite oeste de la capital. Con imágenes de Julio Real, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. Familiares y amigos de un comerciante detenido días atrás por la policía protestaron esta mañana en los juzgados de Masaya exigiendo su libertad. Ellos consideran que él es inocente de las acusaciones por las que está siendo procesado. Detalles con Martín Orozco. Familiares y amigos del comerciante Luis Aguirre, quien se encuentra detenido en la delegación policial de esta ciudad de Masaya por presuntamente haber sustraído una mercadería a su suegra Luisa Amanda Torres, valorada en aproximadamente 100 mil córdobas, se plantaron en los juzgados de esta ciudad para exigir la libertad del detenido. Ya están los casos que recuperó la venta y todo. Ahora le pone en furia y calumnia al chaval que le robó. Quiere 100 mil córdobas, donde es un chaval honrado. Ahí están las facturas, ahí están los comerciantes y todo. Mire, quiere que le demos 100 mil córdobas, 100 mil córdobas. Está preso. Entre ese no le pasan comida, entre ese ahí no se ha mudado, no se ha cambiado. Tiene 13 días y no se ha cambiado mi hijo. Luego de salir de los juzgados, ambas partes protagonizaron una riña donde salieron a relucir golpes y hasta un menor de edad resultó agredido. Honestamente a la isla de Ometepe a trabajar, pero él se vino desde allá hasta aquí, ¿para qué? Solo para introducir a mi casa con tres hombres más. Hay testigos que lo vieron. Agarré a dos muchachos con mi mercadería, que a mí me costó un año de sacrificio y hacerla. Entonces los dos muchachos, yo le reconocí mi mercadería, que tengo factura de toda ella. Entonces los muchachos me dijeron claramente, doña Luisa, fue su yerno el que se metió y él no vendió la mercadería. Entonces los muchachos salen libres, yo trato de agarrar al que la agarró, solamente, ¿para qué? Para que me pague lo que, o que me devuelva lo que agarró. Al momento de darle cobertura a este hecho, nuestro equipo periodístico fue agredido por una de las partes involucradas. Con imágenes de Freddy Dávila, informó para Acción 10, Martín Orozco. Seguimos hablando de conflictos, pero esta vez en Occidente, más de 30 taxistas piratas de la ciudad de León permanecen en huelga de hambre en demanda de la entrega de sus placas para poder trabajar sin problemas. Aseguran que por el contrario la municipalidad les aplica multas y les quita sus vehículos. Vamos a ver el reporte. Ya están hospitalizados 3 de los 30 taxistas que se encuentran en huelga de hambre desde hace 3 días frente a la alcaldía municipal de León, exigiendo se les legalice sus unidades para trabajar legalmente, según ellos, ya organizados en una cooperativa. Estamos solicitándole al alcalde y a las autoridades nacionales, al gobierno nacional, que nos den la autorización, el permiso de operaciones para operar legalmente dentro de la ciudad de León como taxista. Nosotros somos cadetes de taxi, todos andábamos en carros legales, pero debido a la situación económica, que solo hacíamos la entrega y el combustible, decidimos organizarnos. Iniciamos la huelga de hambre del día sábado. Han habido varios desmayados, uno de esos voy yo más luego. Necesitamos trabajar para llevar sustento a nuestros hogares, a nuestra familia. Los huelguistas, que llevan una semana realizando plantones frente a la municipalidad en el Parque Juan José Quesada de León, indicaron que la Dirección de Transporte de la Alcaldía les tiene detenidos 6 unidades con las que trabajan. Nos quitan 5 vehículos retenidos y la verdad que aquí, si no trabajamos nuestra familia como estamos nosotros ahorita en huelga de hambre, van a tener que fallecer también, porque nosotros somos el sustento de nuestras casas y al no trabajar no sé qué va a pasar hasta con nuestra familia, ¿verdad? Los reclamantes afirman que continuarán con su manifestación hasta que se les conceda su petición. En la ciudad de León, Luis Padilla Mejía, Acción 10. Accidente de tránsito en Totogalpa deja 2 personas lesionadas, además de cuantiosos daños materiales. Nuestro corresponsal Javier Rivera Cornejo con el reporte completo. 2 lesionados fue el resultado de este accidente de tránsito frente al centro de salud del municipio de Totogalpa. Según el conductor del furgón identificado como Axel Lenín López, la camioneta, que era conducida por Víctor Sierra, le impactó por la parte de atrás y no la pudo controlar por el exceso de velocidad que este traía. El accidente, mi hermano.
No, pregúntale a ella. Usted te estaba explicando de que el brother venía a exceso de velocidad, que usted se detuvo porque lo pararon los policías, los estudiantes. Usted no tiene culpa en el accidente entonces, brother. Solo díganos ahí. Ma, eso te lo va a decir la policía. Los lesionados fueron trasladados hacia el hospital de Ocotal por haberse complicado de salud. Los agentes de la especialidad de tránsito de Somoto en sus investigaciones determinarán la responsabilidad de ambos conductores. Desde Totogalpa a Madrid, Javier del Rivera Cornejo, Acción 10. Zenia Quiroz nos preparó un resumen con las principales noticias enviadas por nuestros televidentes a través de nuestra línea en WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. En Acción 10. La incomodidad del camino y viajar con carga pesada fue lo que provocó que se volcara esta grúa cuando circulaba cerca de la comunidad de Limay, Estelí. Según testigos del lugar, el pesado vehículo se trasladaba con potes para un proyecto de electrificación. Por fortuna, no se registraron víctimas que lamentar. Tras varios años de haberse construido esta zanja en el barrio Jonathan González, con el objetivo de que las aguas de las lluvias corrieran por ahí, hoy se ha convertido en un lugar donde solo existen desechos tóxicos, basura, materia fecal y un insoportable hedor que está provocando enfermedades e inconformidad a los habitantes de esta zona. Ellos solicitan que las autoridades correspondientes les resuelva esta problemática. Para Acción 10, Zenia Quiroz. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828. Y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía. Policía de Granada detiene a dos hombres cuando realizaban una transacción de droga en plena vía pública. Mayores detalles con Marjorie Jarquín. Manuel Antonio Gómez Vallecillo, de 25 años, pensó que haría la transacción perfecta con René Maltés Conde, de 23 años, a quien estaba dando este paquete conteniendo marihuana. Sin embargo, un trabajo de inteligencia de la Policía Nacional de Granada intervino en el comercio de la hierba verde, dejando como resultado a los dos sujetos detenidos. Tras la entrevista que se le realizó a Manuel Gómez, este dijo que en su casa del barrio la otra bandita tenía más estupefaciente. En la requisa se logró decomisar al menos 210 gramos del producto, que sería distribuido a otros expendios aledaños. Se ocupó la bicicleta de René Maltés y la moto de Gómez. El principal objetivo de los operativos antinarcóticos es ir erradicando poco a poco los expendios de droga que tanto daño hacen a quienes la consumen. Con información de Carlos Vega en Granada para Acción 10, Marjorie Jarquín. Hablamos ahora de demandas sociales. Continúan en huelga trabajadores de la empresa Santa Fe, quienes construyen la carretera Mulucú-Siuna. Aún no logran un acuerdo con la administración en sus demandas por el pago de horas extras y mejores condiciones laborales. Isaías Alcántara nos cuenta más. Una comisión compuesta por el abogado general de la empresa Santa Fe y un facilitador del Ministerio del Trabajo trató de negociar con los trabajadores que se mantienen en la huelga en la comarca del Guineo, pero después de unas 5 horas no se llegó a ningún acuerdo, por lo que los manifestantes continuaron su huelga hasta exigir que se les pague lo que aún se les debe. Y le hacemos un llamado al gobierno central que mande una comisión del Ministerio del Trabajo de Managua a ver la grande barbaridad que hace esta empresa. Si tenemos un código, de igual manera tenemos que... Estamos dispuestos a que lo corran todos y que nos paguen nuestra liquidación, que lo debe, que aquí hay trabajadores que tienen 8 meses. El abogado de dicha empresa dijo a los manifestantes que se integraran a sus labores y sin ningún temor a represalia para mientras se negociaba la situación, propuesta que no aceptaron porque quieren una respuesta inmediata antes de empezar a sus labores. Les vamos a pagar la hora ordinaria de ayer y de lo que va hasta las 10 de la mañana de hoy, a cambio de que ustedes también accedan y que se incorporen a trabajar y que la comisión se quede negociando, estoy dispuesto a hacerlo. El proyecto ya lleva 3 días sin avance debido a esta huelga. Los trabajadores en su tercer día quisieron negociar. Asistirlos en una posible negociación que se creía, ¿verdad?, que se iba a tener hoy aquí con los ingenieros, ¿verdad?, y con los representantes de la empresa, pero nos llevamos la sorpresa de que realmente no hay nadie. No es ninguna presión o una amenaza. Es para seguir en la lucha
en la dirección que ustedes ya manejan. Y si no lo dan respuesta, todos estamos parados a que los despidan. Este hombre de nombre José Castilblanco, de 65 años de edad, habitaba en la comarca Guaní de la ciudad de Ciuna y fue encontrado flotando a unos 150 metros al sur del puente del río Guaní, donde la Policía Nacional de Ciuna se presentó junto a Medicina Forense, el cual, según médico forense, falleció por asfixia mecánica por sumersión, con unas 16 horas de haber fallecido, y no se encontró ningún tipo de lesión corporal provocado por la acción de una segunda persona. Les informó Isaías Alcántara. Cántara, Acción 10. A continuación les presentamos un bloque de noticias registradas en los departamentos de nuestro país a cargo de nuestros corresponsales. Mediante operativo de seguimiento antidroga, Policía Nacional en Ocotal captura a 3 ciudadanos presuntamente por encontrarles marihuana. El hallazgo tuvo lugar en el mercado centro histórico de la ciudad, propiamente en un negocio de relojería. Detiene a Isaías Martín Miranda Soto, propietario de dicha joyería. En el mismo lugar se detiene a Santo Valentín Duarte Galindo, de 18 años de edad. Y de ese lugar sale un tercer ciudadano que se llama Juan Diego Córdoba Rivera, de 19 años de edad. Este portaba una mochila multicolor marca Toto, la que en su interior contenía un paquete doble de marihuana, dando un pesaje de 884.34 gramos. Uno de los implicados en el delito de tráfico de estupefacientes psicotrópicos y otras sustancias controladas dice no saber nada porque él solo se dedica a trabajar. Los otros dos detenidos presuntamente harían una transacción con la hierba alucinógena en el lugar antes mencionado. Los oficiales cayeron a mi negocio, ¿verdad? En eso de las 2 de la tarde. Según ellos, llegaron buscando nada porque no me dijeron nada, solo se metieron. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. La Policía Antidrogas de León capturó al narcoexpendedor Guillermo Gonzalo Rosales Narváez, producto de un allanamiento al expendio connotado de drogas conocido como los del rastro en el barrio del Laborío de la ciudad metropolitana. A Rosales Narváez se le ocuparon 77 piedras crack con un peso de 4.6 gramos. El detenido Guillermo Gonzalo tiene 6 meses de haber salido de la cárcel donde cumplió condena por el mismo delito vinculado con las drogas. Rosales deberá responder nuevamente por su delito ante las autoridades judiciales. En la ciudad de León, Luis Padilla Mejía, Acción 10. Siempre con más información, reciben sentencia 5 integrantes de una peligrosa banda delincuencial que operaba en Estelí, Managua. Ellos fueron encontrados culpables por los delitos de tráfico de droga y crimen organizado, capturados en agosto de 2015 durante un fuerte operativo policial que dejó la incautación de una gran cantidad de marihuana. Detalles con Juan Francisco Dávila. Después de pasar 1 año y 3 días de ser declarados culpables por el delito de tráfico de droga y crimen organizado, la juez de Distrito Penal de Juicio de Estelí, doctora Elizabeth Corea Morales, dictó sentencia condenatoria en contra de los 5 integrantes de la llamada banda delincuencial Alfa. Por el caso de Franklin Salgado Amador, las penas de 14 años de prisión por el delito de crimen organizado y 15 años de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes. Para el caso del señor Jovel Salgado, también la pena por el delito de crimen organizado, 10 años, y de 15 años de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes. En el caso de la señora Yanel Salgado Amador, igual, para un total de 25 años, más 800 días multa. En el caso de Melvin Estrada Arteta o Altamirano, la pena para el crimen organizado es de 10 años y de 15 años para el tráfico de estupefacientes. Y por último, David Eliezer, que es la persona que
era el encargado de trasladar y custodiar la droga, se le pidió la pena de 8 años de prisión y para el delito de crimen organizado, 10 años. Según la acusación presentada por la Fiscalía, en base a las investigaciones de la policía, la famosa estructura liderada por Franklin Salgado Amador, conocido como el Chele Franklin y hermano de dos sentenciados, transportaba la droga desde las fronteras de Honduras con el departamento de Nueva Segovia y luego la distribuían en distintos barrios de Estelí, entre ellos en el sector de La Chiriza. En este juicio jamás se demostró la responsabilidad de mi defendido, ni el vínculo, vea bien, con las personas que agarraron en el bus con un saco con plátano de traído la marihuana. Qué tan injusta esa sentencia que a la persona que le encuentran con la marihuana le ponen una pena menor que a mi cliente que no le hallaron droga de ninguna especie. Es exorbitante la pena, ¿verdad?, que le ponen a mi representado. Pero vamos a hacer uso del recurso de apelación pertinente en este caso. La agrupación delincuencial, en su mayoría compuesta por los hermanos Salgado Amador, fue desarticulada en agosto del 2015, después de que la policía, durante un operativo, incautara en poder de David Eleazar Alanís varias libras de marihuana que iban en una ruta de transporte colectivo en el sector de Ducuale, al norte del municipio de Condega, departamento de Estelí. Con imágenes de Lester Leiva, Juan Francisco Dávila. Señoras, señores, voy a ser breve, preciso y conciso con usted. ¿Quiere ganar mucho dinero? Envíe en este momento la palabra gana al 85000 o marque desde su Movistar asterisco 85000. 50 mil Córdobas y un dúo de espectaculares smartphones esperan por usted. No pierda la oportunidad. No se retire. Ya regresamos con su noticiero Acción 10. Diputado del PLC y director del Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor presentan propuesta de reforma a la Ley de Tránsito que, entre otros puntos, plantea la creación de un tribunal de tránsito a cargo de un juez sujeto a la Corte Suprema de Justicia y que el pago de grúa sea asumido por la alcaldía. Claudia Rivas con los detalles. La propuesta de reforma a la Ley de Tránsito contiene 8 puntos, entre los que se plantea la creación de un tribunal de tránsito conformado por jueces del ámbito civil y de lo contencioso administrativo a cargo de la Corte Suprema de Justicia, como una instancia imparcial para atender los casos o denuncias de los conductores. Esta creación del Tribunal de Tránsito es únicamente donde la misma población y la misma Policía Nacional puedan acudir. Una vía uninstancial, o sea, quiere decir que te detienen inmediatamente bajo una sola audiencia, poder ampararte con el código de procedimiento civil que te permiten pruebas periciales, que te permite inspección ocular, que te permite testificarle, que eso es lo que no tenemos. Aquí es la palabra de un oficial de tránsito de la delegación contra el ciudadano y eso no te crea transparencia. Entonces el objetivo inicial es, mira, aquí la autoridad va a dirimir quién tiene la razón, esa es la parte fundamental. La iniciativa de reforma además propone cambios al procedimiento de impugnación de multas mediante el tribunal. En otro punto plantea que el pago de la grúa lo asuma la alcaldía y no los ciudadanos. ¿Cómo es posible que a la gente que va en su vehículo le cobren el costo de la grúa? Eso no puede ser. Eso afecta al bolsillo de los usuarios, eso afecta al bolsillo de la población nicaragüense. Esta iniciativa dicen que no hay fondos. Los fondos se pueden crear. Aquí solo imagínense que se recaudan casi 326 millones de córdobas el año pasado con multas de tránsito. Quiere decir que hay plata para poder trabajar una iniciativa de este tipo, un tribunal. Es más, todo el dinero que se desvía por las coimas que a veces se dan, se imagina que entraría en el erario público y se utilizaría mejor con campañas preventivas. Se buscará el consenso con los diferentes sectores involucrados en esta problemática, aunque el diputado del PLC está claro que será difícil reunir los votos para la aprobación de la reforma a la Ley de Tránsito. Definitivamente es difícil, por lo que actualmente existe de una aplanadora en la Asamblea Nacional. A finales de marzo está previsto presentar el proyecto de reforma ante la Asamblea Nacional. Claudia Rivas, Acción 10. Y la Central Sandinista de Trabajadores deplora que la Comisión Laboral de la Asamblea Nacional archivara una iniciativa de ley que beneficiaría a miles de personas que trabajan, por ejemplo, en el sector construcción y zona franca. Vamos a ver detalles. Sindicatos afines al gobierno lamentan que la Comisión Laboral de la Asamblea Nacional archivara la iniciativa de ley de tercerización que, según ellos, garantizaría que no continúe la violación a los derechos humanos y laborales de miles de trabajadores. La iniciativa de ley había sido presentada en el 2012 por la diputada Alba Palacios. Los derechos de los trabajadores del sector tercerizado no tienen protección de la convención colectiva,
sus salarios están por debajo de los salarios que establece el empleo formal. La situación del no registro, eso es una de las cosas más delicadas, del no registro a la seguridad social de este tipo de trabajo, de este tipo de trabajadores. El hecho de que hay un gran riesgo en la accidentalidad del trabajo y la mortalidad del trabajo. Ya hay cientos de trabajadores que han fallecido por falta de condiciones de seguridad laboral y en ese sentido, cuando suceden estas cosas, el sector empresarial sencillamente no asume con responsabilidad estos riesgos y estos accidentes y esta mortalidad. Por eso habíamos planteado en este proyecto, y parece que esa es la manzana de la discordia también, el hecho de que hayamos planteado que tanta responsabilidad tiene la empresa subcontratada como la empresa principal que contrata este tipo de servicios. El Centro Jurídico Social de Ayuda a los Consumidores denunció esta semana un arbitrario incremento en la tarifa de agua potable en el sector domiciliar. Enacal cobra el metro cúbico entre 18 y 22 córdobas, cuanto antes costaba 7 córdobas. Sindicatos sandinistas deploran esta alza de más del 10%. Prácticamente el ajuste del salario de los trabajadores nace muerto, y esa es una gran preocupación pues para los trabajadores. Entonces, este es un tema que se lo hemos recurrentemente dicho al sector empresarial y a nuestro gobierno, de que definamos una manera entonces clara de establecer un ajuste de salario y una estabilización de los precios a lo largo del tiempo que dure ese ajuste de salario. Generalmente, la normativa del decreto para la fijación de tarifas de agua potable y alcantarillado, en el capítulo 6, artículo 56, establece que la primera fijación de tarifas será efectuada por INAA, algo que de momento no se ha aprobado oficialmente. Con imágenes de Jorge Urroz, les informó Mario Medrano. Autoridades de la Alcaldía de Managua constataron los avances en la construcción del cauce pluvial en el barrio Domitil El Lugo. Mario Medrano nos habla de los beneficios de la obra para los habitantes de esa comunidad. Maquinaria de la municipalidad profundiza el cauce natural en el barrio Domitil El Lugo. 120 metros del mismo serán revestidos de concreto para evitar la erosión y las consecuentes inundaciones con la llegada del invierno. Nosotros tenemos una extensión total desde el delta del cauce hasta la carretera norte de 450 metros lineales. Este cauce se está revistiendo con mampostería reforzada, estamos usando concreto, ¿verdad?, para revestirlo totalmente y acero. Estamos trabajando en etapas la estabilización de este cauce. Estos 450 metros lineales vamos a atenderlos en estos 3 años. El año pasado logramos atender un poco más de 150 metros lineales. Ahorita estamos trabajando más o menos 125, 130 metros lineales más. El año pasado se invirtieron un poco más de 8 millones de córdobas en la primera etapa que atendimos de este cauce. Este año estamos invirtiendo 7.8 millones de córdobas en estos 125 metros lineales de tramo de mampostería reforzada de este cauce, y si Dios lo permite, el otro año estaríamos analizando la posibilidad de hacer una inversión más para poder pegar hasta la carretera norte con el cauce que tenemos que revestir acá en el Domitil El Lugo. Es uno de los puntos críticos que nosotros teníamos, gracias a Dios, ¿verdad? De los 9 puntos críticos que teníamos en el Distrito 4, lo hemos reducido a 5, gracias a Dios. Y en este caso, bueno, nosotros estamos viendo que estamos cuidando la parte emocional y física, sobre todo de la familia. 18 familias se atendieron acá. Como les decía, era un punto crítico. Sin embargo, ahora de las 18 familias, solo nos quedan 10 familias que proteger. Pero ahora sí es maravilloso que se acordaron de nosotros en venirnos a componer este cauce, porque en realidad pues era más alto, pero poco a poco se iba deteriorando. Claro que sí. Habitantes del barrio Domitil El Lugo también piden a la municipalidad que mejore las condiciones de las calles, que se ponen intransitables con las lluvias. Con cámara de Jorge Urroz, les informó Mario Medrano. Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía. Poetas de más de 50 países llaman a evitar el racismo y la exclusión durante un desfile por las calles de Granada en un carnaval poético como parte del Festival Internacional de Poesía que cada año se celebra en la ciudad colonial. Detalles con Marjorie Jardín. Enterrar el odio, la violencia y vivir en paz y libertad es parte de lo que anhelan los poetas que se dieron cita en la ciudad colonial de Granada.
El carnaval poético salió frente a la iglesia La Merced y culminó en el malecón, con la participación de 91 poetas de 50 países que se dan cita año con año en esta histórica ciudad. Como este carnaval no hay otro en América Latina. Bueno, eso no existe, solo que aquí en Granada. ¿Primer año que estás por acá? No, chicos, segunda vez. ¿Cómo tú crees que yo anteriormente me iba a perder esto? ¿Ah? Esto es algo. Mira solamente, mírate allá y mira el público. Este año el carnaval de la poesía se ha caracterizado porque se vino deportando. Este año está mucho mejor porque tenemos poetas de todo el mundo, estamos enterrando el odio y la violencia porque la poesía no solamente son letras, la poesía es el cambio en el mundo. El 13º Festival Internacional de Poesía inició este 12 de febrero y culminará este próximo domingo. Con información de Carlos Vega en Granada para Acción 10, Marjorie Jarquín. En otras noticias, distribuidora Caldera inaugura sucursal en urbanización Valles de Sandino. Juan Caldera, propietario, asegura que su objetivo es acercarse más a la población y mantener los precios que ofrece en el mercado oriental. Jairo Castillo nos amplía. Con mucha alegría recibieron los habitantes de urbanización Valles de Sandino la inauguración de la sucursal de Pollos Caldera, que permitirá adquirir la libra de pollo, cajillas de huevos y embutidos al mismo precio que en el mercado oriental, beneficiando su economía familiar. Está bueno, porque así los queda más cerca para comprar rápido. ¿Los precios que están? Tan buenos los precios. Pues estamos bien contentas, ¿verdad? Porque ahora ya no vamos a ir hasta Maxi Palín, ya aquí lo tenemos cerca, a dos cuadras tengo mi casa. Sí, los precios más baratos. En esta urbanización existen 1.200 casas, cuyos propietarios podrán comprar a partir de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche sus alimentos. El día de hoy le ha tocado a esta urbanización de carácter social Valles de Sandino, donde nos estamos ubicando en esta calle conocida cariñosamente como calle Arlen Siu, desde donde vamos a estar atendiendo en un horario especial para estos nuevos proyectos de Pollos Caldera, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. De esta manera está garantizado que la población, una vez que venga de su trabajo, va a poder hacer sus compras en la noche y a los mismos precios del mercado oriental. Ahora mismo tenemos lo que son los menudos a 7 Córdoba, los hígados a 15 Córdoba, la chincaca a 16 Córdoba, la pierna entera a 34 Córdoba, lo que es el pollo entero, el medio pollo a 35, los conitos, los muslitos, la alita a 38 la libra, igual que la pechuga con ala a 38 y la pechuga especial a 50 Córdoba. Durante la apertura se presentaron las nuevas mascotas de Pollos Caldera. Aquí los niños se tomaron fotografías y hasta bailaron con el ritmo musical del cantante nicaragüense Oscar Danilo. Una bruja me salió, iba yo en mi carro y de pronto apareció. Era pelo largo, nariz muy afilada, y de buen tamaño y usaba naguas largas. Y siguiéndola ahí la encontré, vamos de mi carro y a mi casa la llevé. Un éxito total fue calificada por sus habitantes la apertura de Pollos Caldera, porque serán beneficiados con los precios solidarios. Con imágenes de Rola Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Dos hermanos de 21 y 13 años resultan severamente heridos al impactar la moto en que viajaban contra una camioneta en las cercanías del Cine León. De acuerdo a testigos, los jóvenes se desplazaban a exceso de velocidad e irrespetaron una señal de alto. Inicia el juicio contra un hombre acusado de matar a su bebé de 30 días de nacido el 12 de noviembre del 2015, fecha en que su madre lo llevó de emergencia al hospital La Mascota con un trauma cráneoencefálico y desprendimiento de un pulmón. Una mueblería se quema en su totalidad esta madrugada cerca de la entrada al centro comercial Managua en el barrio Granada. Nadie resguardaba el local a la hora del incendio iniciado presuntamente por un cortocircuito. Más de 30 taxistas piratas de la ciudad de León se fueron a huelga de hambre en demanda de la entrega de concesiones para poder trabajar sin problemas. Aseguran que por el contrario la municipalidad les aplica multas y les quita sus vehículos. 5 casas ubicadas en las faldas de un cerro fueron sepultadas por un derrumbe de tierra ocasionado por la infiltración de agua. El desastre ocurrido en un barrio ubicado en la zona sur de La Paz, en Bolivia, no dejó personas fallecidas. En estado delicado de salud, trasladan a un trabajador de Disnorte Disur luego que se fuera a estrellar contra un carro que estaba detenido en una intersección de Lindavista. El hombre fue llevado inconsciente a un hospital capitalino después del raro incidente. Esto y más en Acción 10, cara a cara con la noticia.